docentes para aplicar toda esta teoría en la realidad. Entonces, en primer lugar, es necesario cambiar la perspectiva, la visión que tenemos de la educación, de qué es aprender, de cómo evaluamos y el rol que tienen las personas estudiantes en los procesos de aprendizaje. En concreto, eso lo podemos traducir en actividades de clase y en formas de evaluación. Tradicionalmente, durante muchísimos años, la educación, ¿cómo ha sido? Llega el profe o la profe, da su clase con la pizarra o con el PowerPoint, ahora en las épocas más recientes, y después evalúa a sus estudiantes a través de exámenes o exposiciones que tienen que hacer o trabajos escritos, que muchas veces son simplemente repetir lo que decían los libros. Pues resulta que hay muchas estrategias, muchos ejemplos que podemos utilizar para cambiar esas formas pedagógicas. Aquí les traje algunos. Por ejemplo, análisis y solución de casos. Análisis de lecturas, noticias, insumos distintos. Elaboración de proyectos. Actividades de discusión. Por ejemplo, debates, foros, mesas redondas, lluvias de ideas colectivas. Dinámicas de grupo, como dramatizaciones, juegos de roles, investigaciones, ensayos, reflexiones, ejercicios de autoanálisis, actividades de acción social, creación de productos como maquetas, aplicaciones, infografías, páginas web, contratos legales. Y por supuesto, tenemos que salirnos del espacio universitario. Recordemos los entornos de los que les hablé. Entonces, desarrollemos actividades de acción social, tengamos giras, visitas guiadas, ferias y también prácticas en las empresas, en ONGs, en escuelas y colegios, en grupos comunitarios. Esto que les mencioné, ¿qué significa en el fondo? Que estamos aplicando los temas, los contenidos, en contextos reales. Tratemos de que sea lo más cercano a la realidad posible. Como eje transversal o como ejes que tendrían que atravesar todo esto, tenemos otras ayudas. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas, lo lúdico, todo lo que tenga que ver con divertirnos. Podemos aprender jugando, no todo tiene que ser serio. La creatividad es muy importante. Y, por supuesto, lo vivencial, llevar todo a las experiencias. No nos olvidemos de las emociones. Porque en los procesos de aprendizaje tenemos que integrar el pensar, que es lo que ha estado dominando siempre, el hacer, que por dicha ya ha ido ganando terreno, y nos falta traer también el sentir, las emociones.